¿Cómo andás? ¿Cómo te va tanto tiempo? Hola Cristian, ¿cómo te va, papá? Bueno, ¿cómo viene tu laburo? ¿Cómo viene con esta evolución de precios? Sí, viste, está todo medio complicado, pero bueno. Esto hay que tomarlo como viene, viste. Es clarita la cosa, papá. La carne sigue siendo lo que más rinde. Sí, más vale. Hoy ha aumentado un 30 y 35%, pero bueno, es lo que más consume la gente. Sí, es lo que más te va a convenir, porque si comprar verdura, comprar otras cosas más, también está todo caro. Vos tenés una buena clientela, ¿no? Hace muchos años. ¿Cuántos años que sos carnicero? 46. O sea, que has visto pasar... ¿Cuántas crisis viste? Totales. Crisis totales, 2001, la hiper... Todas. ¿Y las pasaste? La política igual. Votá y votá para mejorar, pero no se mejora. No se mejora. Siempre lo mismo, ¿viste? Esto es así. ¿Y seguís trabajando en la carnicería y estás bueno con tu señora, en este caso, la familia? Mi señora, mi nieto. Ah, ¿tu nieto está allá? Sí. Ya tenés herencia ahí. Y bueno, vamos a tratar de dejar algo siempre para ti de mañana, ¿viste? ¿Es buen carnicero? ¿Agarra ahí con el cuchillo, anda bien o mazo? No, una masa, loco. Está bien. ¿Y qué te dice la gente? La gente dice que no la alcanza, ¿viste? Como el tema, ¿no? que la tiene que tironear de un lado o del otro, pero para poder comer también, ¿viste? No es tan fácil. Si querés comer un buen asado un domingo, ¿y cuánto gastas? Para una familia de cuatro personas. Cuatro personas tenés que calcular más o menos 20 lucas. ¿20 lucas un asado hoy para cuatro personas? Completo, con todo, con bebida, con todo. Con todo, 20 mil pesos. Si sacas la cuenta de 2 kilos de carne nomás, ya va a tener 8 mil pesos ahí nomás. Claro, 2 kilos, 8 mil pesos. 3.800 lo mínimo del asado bueno. Claro. Y ahí para arriba te van a cobrar unos choricitos, le pones 2 kilos de carne, 2 kilos y algo de carne, más unos chorizos, una morcilla, para la bebida, más la copa con que lo va, alguna con que lo va a necesar. Vos no analizás el sueldo de un empleado de comercio y estás gastando el 10% lo estás gastando. De lo que gana un empleado de comercio. Claro. Es así, Cristian. Y bueno, hay que pilotearla de alguna forma. Hay que pilotearla. De a poco, hay que esperar, nunca pierde la esperanza uno, ¿viste? ¿La falda cuánto vale hoy? Viste que el asado de falda muchas veces se... Sí, pongale 2.500 pesos. Porque, no la está... falda para llenar, una falda linda como para... Para comer un buen asado. Para comer buen asado. Está. Y como decía en Córdoba, la marucha. La maruchita, también más o menos lo mismo. Es buena la marucha, el corte de marucha bien hecho es buenísimo. No la hacen mucho acá, la hacen más o menos, viste, algunos carniceros. Pero bueno. Pero que te la pidan a vos. Es lo que hay. Hoy para que contratás la maña de cocinar cualquier cosa, lo que uno ve, hay que cocinar. Sí. Bueno, muchas gracias, ahí te dejo trabajar. No, Cristian, un millón de gracias para vos. No, a vos, a full.